buenas noches. Sean bienvenidos a la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Mi nombre es Alian Silva y para mí es un verdadero placer acompañarlo desde las pantallas de Valevisión, como siempre trayéndole a ustedes lo mejor de lo mejor. Hoy podrán disfrutar de muchas personalidades importantes en el medio, así que ustedes no se despeguen de sus pantallas porque ya comienza la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Acompáñenme. Así abrimos la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Por aquí me acompaña el señor Nicolás. Bienvenido, señor. ¿Cómo está? Me contaron por ahí que la presentación a la prensa se hizo en su local. ¿Cómo fue ese evento? ¿Cuáles fueron las expectativas? Cuéntame un poquito cómo fue aportar este granito de arena para este evento. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. De verdad, súper agradecido por la invitación. Nosotros, bueno, siempre tratamos de aportar. Daniel es una persona que nosotros tenemos mucho aprecio y este tipo de eventos como el Miss y Mister Turismo Miranda Venezuela, son eventos que hacen que nuestros talentos se queden en nuestro país. Yo creo que todas las cosas que vengan como este tipo de eventos, yo las apoyaré siempre. Claro que sí, muchísimas gracias por aportar su granito de arena y por siempre creer en Venezuela, porque Venezuela es el mejor país del mundo, como siempre lo recalcamos a través de las pantallas de Valevisión. ¿Y usted tiene algún favorito para la noche de hoy? Sí, yo creo que después de la presentación a la prensa, creo que mis favoritos son todos, porque cada uno tuvo un desenvolvimiento espectacular. A mí me encantó realmente cómo estuvo el evento. Sí, siento que hay unos favoritos, pero creo que me los voy a dejar guardados. Claro, bueno, más adelante veremos si los favoritos del señor Nicolás fueron los que obtuvieron la banda del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019, por aquí, por las pantallas de Valevisión. Viendo las bellezas aquí en la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. A mi lado me acompaña una hermosísima modelo profesional, actriz. Mira, ella es multifacética, yo creo que también bailarina, animadora. También fue de la presentación a la prensa de este evento. Y por supuesto, ex candidata. Me echaron el cuento por ahí del Miss Hair en su primera edición. ¿Cómo te sientes, Paula, de estar hoy acá apoyando tu granito de arena también para este evento? Y bueno, como animadora también de la presentación a la prensa. Bueno, de verdad que estoy súper feliz, súper agradecida también con la organización porque me han brindado una gran oportunidad. Yo creo que cualquier proyecto que a uno se le presente en la vida es algo grande que uno debe aprovechar y, bueno, sacarle el mejor provecho en realidad a todo lo que uno haga. Bueno, hoy tengo las mejores expectativas. Yo espero que gane el mejor, el que tenga el mejor desempeño, el que lo dé todo el día de hoy. Y bueno, seguir apostando por nuestro país, que es lo que realmente vale la pena. Claro que sí, yo quiero que por favor les dejes tus redes sociales a todos nuestros seguidores para que ellos comiencen también a seguirte en tus futuros proyectos. @ Paula Ángel Gualdrón y por Facebook también Paula Ángel Gualdrón, por Twitter igual. Pueden seguirme por allí y, bueno, ver todo mi trabajito. Paula, y no te puedes ir de la alfombra roja sin que me digas quién te vistes, porque estás hermosísima el día de hoy. Me viste un diseñador llamado Carlos Tavera, que me ha apoyado muchísimo en toda mi trayectoria, y bueno, pueden ver la belleza de todos sus trajes. Este es uno nada más de los tantos que he utilizado. Muchísimas gracias por participar en el Miss y el Mister Turismo Miranda y por recibirte aquí en la alfombra roja. Para mí es un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora me acompaña un guapo aquí. Bienvenido, Oscar, a la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda. Cuéntame cómo te sientes hoy estar acá apoyando y también poniendo, no solo tu belleza, sino me dijeron que por ahí que puede ser que seas jurado. Sí, posiblemente puedo ser uno de los jurados. Todavía no han pasado la carta. Estaba esperando a ver, lo que pasa es que aparentemente no venía hoy, me tocó venir, bueno. ¿Y cómo te sientes hoy entonces de afirmar tu asistencia hoy, el día de hoy aquí? No, muy chévere. Estuve en la prueba de talento y vi bastante talento en los muchachos. Hay bastante desenvolvimiento en pantalla. Creo que hay potencial. Entonces, si ya viste la prueba de talento, quiere decir que ya tú tienes tu favorito. Digamos que hay uno por ahí que... Revela las pantallas de Valevisión, todos estamos ahí pegaditos, por favor. Digamos que esta chica vuela alto, la que me llama la atención de las chicas, y,
Y de los chicos, lo que pasa es que los chicos están muy competitivos, entonces no me atrevería a firmar. Ay, y está ruda la competencia ahí, entonces ustedes no se despeguen de las pantallas de Valovisión para que se enteren de todos los detalles del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. La alfombra del Miss y el Mister Turismo 2019 se llena de gala y glamour porque tenemos un invitado súper, súper, súper especial el día de hoy. Bienvenido, Lázaro Sánchez, diseñador, bueno, súper reconocido. ¿Quién no conoce a Lázaro Sánchez? ¿Cómo te sientes hoy de estar hoy acá? Bueno, súper agradecido con la organización, súper contento porque todos los chicos están dando lo mejor de sí hoy. ¿Quién ganará? Vamos a ver. Ah, pero tú tienes tu favorito. Sí, tengo mis favoritos, pero hoy no se puede, no se puede. Hoy hay que ver el desempeño de ellos ahorita en escenario, que es lo que vamos a evaluar nosotros, en mi parte como jurado calificador, y veremos quién es el que hace el match allá adentro. Claro, y como jurado, ese papel súper importante, ¿no? Ese pilar fundamental en el concurso de belleza. ¿Qué es lo que buscas tú en la chica y en el chico para ser Miss y Mister Turismo? Mira, que tengan actitud, que sean desenvueltos y que sepan de lo que están hablando. Mucho cerebro, poca cara, no funciona. Tiene que ser un equilibrio, cerebro y buen rostro. Es así, sin duda alguna. Perfecto, tanto inteligencia, conocimiento, actitud y muchísima, muchísima seguridad en el escenario. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de irte, por favor, tus redes sociales para todos nuestros seguidores. Sígueme por Lázaro Sánchez Moda y por ahí les contesto todas esas inquietudes. Ok, y antes también, no te podías ir. Sí, algún proyecto cerquita, que tengamos algún desfile, algún showroom, alguna nueva colección. Colección en proceso, lo más cercano que tengo es ahorita el 1 de agosto, que estoy vistiendo a Miss Falcón en el Miss Venezuela. Y veremos que si me gano el back to back, porque el año pasado gané como mejor traje y espero ganármelo este año otra vez. Entonces ustedes ya saben, todos nuestros amigos de Valovisión, atentos al Miss Venezuela este año, porque posiblemente nos ganamos entonces el premio con Lázaro. Muchísimas gracias, continuamos entonces con el Miss y el Mister Turismo 2019, por aquí, por Valovisión. Y entonces nos encontramos en la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Es momento de entrevistar a una persona muy especial porque él es el profesor de pasarela del Miss Venezuela y también del Mister Venezuela. Adelante, Magmay Niño, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas a la alfombra gracias. Roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. ¿Cómo te sientes de estar hoy acá viendo todas esas bellezas que posiblemente quizás el año que viene se sumen, ¿no?, a tu trabajo? Bueno, primeramente me siento súper honrado por la invitación que me extiende Daniel Arriache, que es mi amigo personal, y Alejandro en esta nueva etapa que se están emprendiendo como productores de este evento de belleza, el casting regional rumbo al Miss y Mister Turismo Venezuela. Me siento súper complacido, una responsabilidad siempre evaluar tanto la categoría de Miss como Mister, y más ahora que este año tuve una propuesta por parte del señor Félix Faría para ser profesor de Miss Turismo Venezuela a nivel nacional. Entonces posiblemente a las chicas que seleccionemos acá me las voy a encontrar unos meses más adelante. Imagínense, eso es una premisa que solo ustedes, nuestros amigos de Valovisión, podemos ahora. Esto de verdad, definitivamente, que es algo súper, súper bueno esta noticia. ¿Y qué vas a encontrar el día de hoy? O sea, ¿qué vas a detallar en esa pasarela de los chicos y de las chicas? Bueno, primeramente, que se proyectan como hombres y mujeres bellos, porque para eso están en el ámbito de un concurso de belleza. Y segundo, me gusta sobre todo apreciar autenticidad, proyección, carisma y mucha seguridad. Eso es lo principal que yo creo que estamos buscando esta noche. Por supuesto, actitud, como toda mujer y hombre venezolano que nos caracterizamos de tener mucha actitud y mucha seguridad en la pasarela. Por favor, tus redes sociales. En Instagram y en Twitter soy @mai0058. Bueno, y ustedes ya saben, no se despeguen de las pantallas de Valovisión porque todavía seguimos con otro invitado también del Miss Venezuela, él es fotógrafo oficial. Despedimos entonces a Magmay Niño. Muchísimas gracias y mucho éxito. Ahora, Chango Foto, bienvenido, fotógrafo oficial del Miss Venezuela. Yo de verdad me siento sumamente feliz y honrada, ¿no?, de poder entrevistarte, y quizás algún día no me verán aquí, sino detrás del lente. Amén, amén. No, gracias. Honrado yo de que me estés entrevistando, de estar esta noche con Miss y Mister Turismo Miranda. Para Miss y Mister Turismo Venezuela.
Claro que sí. Mira, y cuéntame, hoy vas a tener un papel de jurado, ¿ok? ¿Qué vas a ver o qué cualidades puedes destacar en esa Miss y en ese Mister Turismo para escoger el indicado el día de hoy? Bueno, yo creo que lo importante es que demuestren total seguridad, ese chico y esa chica auténticos, que puedan mostrarse tal cual son y que logren conquistar no solamente al jurado, sino también al público. Tienes una gran responsabilidad porque me imagino que vas a escoger a la Miss y el Mister Fotogénico. Bueno, hoy creo que esa responsabilidad no cae en mis manos. Existe otro colega que hizo las fotos oficiales de Miss y Mister Turismo Miranda, pero sé que igual va a ser una buena selección. Claro, y quizás también te pido un consejo, una ayudadita para que sea ese plus adicional. Quizás sí, bueno, vamos a estar ahí para apoyarlo. Claro que sí, por favor, tus redes sociales, porque todos nuestros seguidores quieren estar ahí atentos y, por supuesto, a todo lo que termine de concluir con el Miss Venezuela y las fotos y todo. Sí es, en Instagram, @changofoto, foto en inglés, solo eso, solo Instagram. Muchísimas gracias por estar en la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Recibiendo bellezas aquí en la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Es el momento de llegar a la bellísima Alexandra. ¿Cómo estás, mi amor? Miss Turismo Venezuela, bienvenida. Dios mío, cuánta belleza. ¿Cómo te sientes de estar hoy acá? Y bueno, posiblemente esté entre este grupo de chicas tu sucesora. Mira, me siento muy feliz, realmente feliz, orgullosa. Y más que todo mi sucesora, porque también va a ser mi sucesora, porque yo el año pasado representé al Estado Miranda. Entonces me siento feliz, como que esta banda tiene sentimiento, esta banda tiene peso. Así que yo espero que la candidata de Miss Turismo Miranda dé todo por el todo para llevarse también la banda de Venezuela. Yo también, por supuesto, todas estamos ligando los dedos que ella también se traiga la corona para Miranda una vez más y ocurre el back to back. Puede ser, mira, y que hay muchas niñas lindas, tuve la oportunidad de estar con ellas en los ensayos porque hay una sorpresa por ahí más adelante, quienes no se la pueden perder. Entonces yo estuve con cada una de las niñas, son muy preparadas, son muy bellas, son muy dedicadas a todo lo que es la preparación. Ya va, pero esa sorpresa le tienes que dar un adelanto a Televisión, por favor, aunque sea algo chiquitico, ¿de qué se trata? Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, estaré bailando, pero no les diré en dónde, si en el show central o en el opening, así que estén pendientes. Así que ustedes no se pueden despegar de las pantallas de Valevisión, porque van a ver a la bellísima, no tanto modelando, desfilando, demostrando su belleza, sino que también bailando. Y por supuesto, tú tienes que tener a tu favorita o a tu favorito, pero como tú no me vas a decir la favorita, me puedes decir tu favorito. Puede ser, el favorito. Mira, hay muchos chicos guapos, que no te voy a decir que no, pero no te lo puedo decir. Ay, pero todo es puro secreto, no le quieren decir nada a Valevisión. Por favor, ¿quién te viste hoy? Porque estás bellísima. Ay, gracias, me viste Oscar Sánchez Couture, es mi diseñador que me ha vestido durante todos los eventos de gala y de Miss Turismo Venezuela. Tuve la oportunidad de llevarme sus diseños a China a representarlo. Y bueno, feliz que él me seguirá vistiendo. Claro que sí, tus redes sociales, por favor, para todos nuestros seguidores. @AlexandraA. Bueno, muchísimas gracias y seguimos aquí en la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019 por Valevisión. Seguimos recibiendo bellezas en la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Entonces es el momento de recibir, por favor, a Keliexis, bienvenida, primera finalista del Miss Turismo Guárico 2019. Y Silvia, bienvenida, Miss Turismo Guárico 2019. Ambas van a competir y van a luchar para obtener esa corona en el Miss Turismo Venezuela 2019. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están esos nervios, esas expectativas? Ay, mi amor, a flor de piel, pero como buenas llaneras que somos, lo sabemos, como quien dice, manejar, pues. Esto es una experiencia demasiado divina para todas. La verdad es que todas somos chicas preparadas y todas nos estamos preparando para esa corona. Claro que sí. ¿Tú crees que por aquí salga alguna competidora fuerte del Miss Turismo Miranda? Bueno, mi amor, todas tenemos las cualidades, todas tenemos esa oportunidad de ganar, así que
la que sea, tiene los méritos necesarios para representar al Miss Turismo Venezuela en un concurso internacional, así que cualquiera puede lograrlo. Claro que sí, estoy segura que todas se van a preparar muchísimo para llevarse esa banda y esa corona. ¿Quién te viste el día de hoy? Porque estás hermosa. Ay, gracias. Hoy me viste la mejor de Valle de la Pascua, Grisel Campos, arroba Grisel Campos. ¿Y a ti? Me viste un diseñador guariqueño, Kaki Blanco, de San Juan de los Morros. Puro talento para exportar, talento de Guárico, qué bello, qué hermoso. Chicas, por favor, sus redes sociales para que todos mis seguidores también las sigan a ustedes. Ok, arroba Kelly Pisomaita. Y por aquí, arroba Silvia Maestra, no dejen de apoyarme en la página de Miss y Mister Turismo. Ah, ok, bien, ya, métanse desde ya en el Miss y el Mister Turismo y apoyen a sus favoritas, así que si es Silvia o es Eliexis. Así que ya lo saben, seguimos aquí en la alfombra roja del Miss y el Mister Miranda 2019. Y este momento es muy especial porque tengo a mi lado a una patrocinante oficial del evento. Pero mire, yo quiero de verdad que ustedes vean esta delicia. Es algo súper rico que va a llenar de sabor. Mira, exquisitez a este evento. Bienvenida, por favor. De verdad me contenta. Al final de la entrevista, créeme que lo voy a probar porque se ve riquísimo. Cuéntame, ¿cómo es esta iniciativa, este proyecto, este emprendimiento que apoya también al concurso de belleza? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy aquí muy contenta de promocionar mi producto. Es un emprendimiento realmente de cero. Estamos trabajando duro para que la propuesta sea pública en Venezuela, porque en Venezuela siempre hemos sido de muchas tendencias. Y este es un plato, el bao, es un plato que está en tendencia a nivel mundial. Lo puedes encontrar en las comidas callejeras, como también lo puedes encontrar en los mejores restaurantes del mundo. Entonces, bueno, pues quisimos también trabajar acá. Es un producto artesanal. Mi marca es Guao Bao Caracas, Guao con G. Guao Bao Caracas, donde puedes seguirme y allí ver toda la dinámica que tenemos para todas las semanas. ¿Ok? Bueno, aprovecho para decirles que tengo hoy también un patrocinante que es Naru Modas. Ajá, y a mí me echaron un cuentico, ¿verdad? Por favor, da una vueltica para que nuestros seguidores vean ese hermoso uniforme, que más que uniforme, de verdad, es un outfit súper, súper bonito. Y ellos son también los patrocinantes oficiales del evento porque están vistiendo a las chicas en el opening. Así que ustedes no se despeguen de esas pantallas para ver esas espectaculares, todos esos outfits que vamos a disfrutar en el opening. Permiso, pero yo de verdad le voy a dar un mordisquito a esto que debe estar excelente. Y seguimos esta alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda con mucho sabor. Mira, definitivamente Venezuela tiene mucho talento que exportar y mucho talento que se tiene que quedar aquí en el país para seguir dando lo mejor de ellos. Me acompaña Janet Serrano, chef de televisión. Por supuesto, ustedes la deben conocer porque estuvo en portadas, ¿verdad? Todas las mañanas las veíamos ahí para a todos anotar la receta y poder hacerlas, aunque nunca nos quedaran como ella. Bienvenida. Muchísimas gracias. Hoy, pues, por supuesto, dando, como dices tú, ese toque de sabor. Y bueno, ¿qué más que seguir promoviendo el turismo? Turismo Miranda es una excelente oportunidad. Agradezco a la organización por llamarme, marcas aliadas como Guao Bao, que traen también esa sazón, y bueno, apoyando esos nuevos talentos que van a seguir dejando muy en alto nuestro turismo, no solamente en el Distrito Capital, sino en todo el estado Miranda. Y un efecto azul con el que vamos a concluir, una marca aliada, Importiregua, quien el día de hoy pues también estará armonizando nuestros deliciosos abrebocas para consentir el alma y la barriga, porque sabes, corazón contento, barriga llena, corazón contento, al jurado. Vamos. ¿A quién eligen? Es así, a mí me dijeron ese datico que están aquí para consentir al jurado, pero yo también quiero que me consientan. Bueno, ya me consintieron con un bao espectacular, pero yo quiero probar esto. Pues por supuesto, efecto azul, vamos a celebrar al final del evento con este efecto azul de Importiregua. Claro que sí, por favor, tus redes sociales. Cómo no, arroba Creole Caribe todas las recetas, arroba Janet Serrano con doble N y doble T y Serrano como el jamón. Ustedes no se despeguen de las pantallas de Valovisión porque seguimos recibiendo personas especiales en este medio del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019.
el Mister Turismo Miranda 2019 se llene un poco de baile y sabor, porque tenemos un invitado súper especial. Él es Brian Urrea. Bienvenido, mi amor, coreógrafo. Coreógrafo de Venevisión, coreógrafo de Sábado Sensacional, coreógrafo oficial del Miss Venezuela, coreógrafo oficial del Mister Venezuela. Dios mío, cuántas cosas. Bienvenido. ¿Cómo te sientes hoy de estar acá? Muchísimas gracias. Y también del Miss y Mister Turismo. Soy el coreógrafo y productor. Ajá, vieron, del Miss el Mister Turismo Venezuela. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento. A la expectativa de lo que va a pasar hoy. ¿Tú crees que de aquí salga la próxima Miss o el próximo Mister Turismo Venezuela? Bueno, ¿por qué no? Creo que, si no me equivoco, los actuales campeones son de Miranda, así que bueno. ¿Pueden ir por el back to back? Pueden ir por el back to back, quién sabe, vamos a ver. Mira, y cuéntanos cuál va a ser la sorpresa, cuál va a ser el show para el Miss Venezuela, un adelanto para las pantallas de Valevisión. No, no puedo decir nada. Lo que te puedo decir es que mañana justamente comenzamos los ensayos, son el 1 de agosto el Miss Venezuela, y bueno, tienen que estar atentos. Va a ser, lo único que puedo adelantar este año es que va a ser muy estilo lo Miss Universo. Wow, va a haber mucha elegancia, mucho glamour, eso me encanta, así que no se pueden despegar tampoco de las pantallas de Venevisión para todos ver entonces el Miss Venezuela de este año. Mira, y los chicos que están participando en el reality, ¿van a bailar en el Miss Venezuela? Bueno, así es, justamente este sábado va a haber una edición especial de baile y probablemente los mejores de esa edición van a ganarse su pase directo al Miss Venezuela. ¡Qué bueno! De verdad, yo quisiera algún día poder pasar por ahí a ver si aunque sea hago así. Pero, y me... ¿Si bailas o eres esas que tienen tres muelas en el oído? No, sí bailo. Bailo bastante. Desde los 3 años. Lo que pasa es que no sé si puedo bailar así, pero sí bailo. 1, 2, 3 para allá y 1, 2, 3 para allá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso. Vieron. Próximamente entonces me verán en el ballet de Venevisión con Brian, siguiendo todas sus coreografías, o quizás en el reality del año que viene. Quién sabe, amén, a lo mejor, eres muy linda. Ah, vieron. Por favor, Brian, tus redes sociales. @ Brian Urrea, se escribe Brian, por eso es Brian Urrea en todas las plataformas. Bueno, y nosotros continuamos con la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019 por las pantallas de Valevisión. Y es momento de que llegue la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Una persona súper importante y especial en esta organización. Él es el director del Miss y el Mister Turismo Venezuela. Bienvenido, Félix Farías. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy de aterrizar acá en Miranda? Y bueno, ver, tú sabes, a todas esas chicas y esos chicos con ese ojo que te caracteriza para escoger al mejor de ellos. Sí, muy contento y complacido con la organización de Miranda, que primera vez que se hace el concurso regional, y pues reunió a un grupo de chicas bastante bellas, bastante profesionales, y un grupo de chicos bastante preparados. Entonces, bueno, vengo a la expectativa. A ver, ayer estuve un poquito en el ensayo general y pude ver, ya más o menos tengo algunos. Vamos a ver qué sorpresas traen hoy y pues nada, que ganen los mejores. Ay, entonces quiere decir que ya tienes alguna favorita, algunos favoritos ahí en tu lista, pero hoy, quién sabe, pueden dar un batacazo a alguno de ellos. Mira, ¿tú crees que de verdad el representante del Miss o del Mister Turismo Miranda se pueda llevar la corona y entonces hacer el back to back? Claro que sí, todo es posible, y como te digo, pues vi un grupo de niñas bastante preparadas y con muchas ganas de triunfar. Entonces, bueno, eso es el ingrediente principal para una corona nacional. Claro que sí. Mira, y cuéntame algo del concurso nacional del Miss y el Mister Turismo Venezuela. ¿Hay algo sorpresa? ¿Hay algo nuevo que no hemos visto los años anteriores? Bueno, no te puedo adelantar mucho, estamos en preparativos, solo te digo que va a ser en agosto y que tenemos un grupo bastante, bastante bueno, chicas y chicos de más de 12 estados del país, y bueno, vamos a ver qué sorpresas traeré. Ya estamos ahí en agosto. Por favor, las redes sociales del concurso y tus redes sociales para que entonces todos estén ahí bien pendientes, porque me dijeron, Quique, ya están las votaciones. Sí, ya hemos mostrado un poco, porque ya tenemos un grupo preseleccionado, pues, y allí pueden ir viendo sus favoritos en @ Miss MR Turismo. Ya lo saben, ¿y tus redes, Félix? Félix Farías L. Muchísimas gracias por estar hoy acá, y ustedes no se despeguen de las pantallas de Valevisión para que sigan disfrutando todos los detalles del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Y esta
alfombra roja se llena de mucha, pero mucha belleza, porque nos encantamos de recibir a las conductoras oficiales del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Bienvenida, mi amor, Bárbara Crespo. ¡Qué belleza! Para mí es un placer tenerlas aquí. Y Januaria, bienvenida. Esta, sin duda alguna, demasiado belleza, demasiada elegancia, demasiado glamour. Gracias. Cuéntame cómo se sienten hoy de tener esta ardua tarea, ¿no? Llevar la conducción de este evento. Es primera vez, la primera edición del Miss y el Mister Turismo. Así que, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bueno, yo estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a animar un evento de belleza. Trabajo en el noticiero Venevisión. Estoy familiarizada con el tema de las entrevistas y la animación, pero es la primera vez que estoy aquí en un evento de belleza. Le doy muchísimas gracias a Daniel y además estoy como a la expectativa de quiénes van a ser los ganadores. Bueno, aquí todos están, miren, espectaculares, experimentando, una muy experimentada. Así que bienvenida, cuéntame cómo te sientes hoy de tomar este papel el día de hoy, porque obviamente sé que fuiste Miss, eres modelo y bueno, hoy también como animadora o conductora oficial del evento. Bueno, es una oportunidad maravillosa porque creo que es la primera vez que me subo a un escenario acá en Caracas a conducir un evento y tengo una maravillosa compañera que es mi querida Barbie Crespo, así que esperamos hacerlo lo mejor posible y bueno, ver a esos chicos, a ver qué tal les va en esta noche. Bueno, yo las vi por ahí ensayando y practicando, así que más o menos cuéntame, ya ustedes tuvieron que haber visto a las chicas y a los chicos, ¿tienen algún favorito? Está muy difícil porque la verdad hay muchísimo talento, no solo hay belleza sino que hay preparación, así que el jurado la va a tener complicada. Y al momento de las preguntas, ¿cómo hay esas preguntas? ¿Estarán muy difíciles? ¿Son fáciles? Ya ustedes tuvieron que haber leído el guión, así que por favor un adelanto a televisión. Mira, ese adelanto está terrible porque si te cuento, nosotros no tenemos las preguntas, nosotros vamos a estar leyendo las preguntas en el preciso momento en que estemos en el escenario, así mismo con el top 5. Bueno, eso por supuesto es para que absolutamente nadie, pero nadie sepa las preguntas y solamente los chicos puedan responder en ese momento. Por favor, ¿quién te vistió el día de hoy? Porque estás bellísima. Un chico talentosísimo que viene de Barinas, se llama Daniel Ortiz. ¿Y a ti? A mí me viste Wenkel, un chico de acá de Caracas, que es un amor, además diseña fabuloso. Talento venezolano, demasiado que exportar, muchísimo, pero muchísimo talento con amor para hacer como siempre de Venezuela el mejor país. Por favor, sus redes sociales. @ Barbie Crespo. @ Januaria Verde. Bueno, y yo me anoto también aquí, @ Salian JSB y seguimos con la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Por aquí, por Valevisión. Y entonces es momento de recibir en la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019 a los directores, a los jefes, a los productores, a quien ha hecho posible todo este magno evento. Por favor, Alejandro, Yelixa, Daniel y como con cariño los llamamos Tato, bienvenidos a las pantallas de Valevisión. Primero quiero felicitarlos de verdad porque han sido un arduo trabajo el de ustedes. Lo he visto desde que llegamos acá y sé que todo va a salir bien. Es un evento decretado de éxito, lleno de mucha belleza, mucho talento, pude observar. Bueno, cuéntenme. Bueno, después de ser candidato, ahora soy director de Miss y Mister Turismo Miranda 2019. Le doy gracias al Miss y Mister Turismo Venezuela por darme esta oportunidad. Y bueno, que queda de mi amiga Yela, la coreógrafa, y del segundo director, Daniel Arioche. Mira, pero ya va, yo quiero pararme aquí un segundito porque esto es una nueva faceta que no conocíamos de Alejandro. Ya las pantallas de Valevisión son cómplices de Alejandro como mister, Alejandro como modelo, ok, pero ahora como productor, como director, cuéntame Alejandro, ¿cómo es esta nueva faceta? En este medio siempre uno tiene que surgir, o sea, normalmente uno pasa por modelo, después por mister y bueno, quise ganar este año una franquicia y bueno, aquí estoy. Qué bueno, muchísimo éxito y sé que este año va a ser el primero de muchos Mister Miranda y Mister Turismo Miranda. Cuéntame, Yelixa, me dijeron que también eres la coreógrafa oficial del evento. Yo quiero bailar, por favor. Mira, yo súper encantada, este es un trabajo que me apasiona, que lo hago desde hace muchos años y particularmente con este concurso
concurso la he pasado maravillosamente bien. Tengo a dos jefes encantadores que me han consentido, me han tratado como una reina. Tengo a unos participantes que han dado lo mejor de ellos. De verdad me consta, suena cliché, pero parece mentira. Los chicos están súper entregados en hacer lo mejor y tengo mucha expectativa, muchas ansias, pero sé que todo va a salir perfecto. ¿Y qué me puedes contar del opening? ¿Qué me puedes adelantar? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué sorpresas? ¡Dime! A ver, bueno, solamente adelanto que el opening tiene una temática un poco flamencosa, bien pasional. Entonces hay mucha interacción entre los chicos y las chicas. Va a estar muy lindo, les va a gustar. Entonces yo puedo salir porque mira, yo me vine de rojo, de flores, ¿no? Tú me montas ahorita una coreografía rápido y salgo en el opening. No me tiras, Daniel, por favor, bienvenido. Si quieres ponte por acá. ¿Cómo te sientes, Navarra? Sin duda un trabajo bastante grande, ¿no? Primer, llevar la batuta de esta primera edición, pero con muchísimo éxito, con muchísima fe y esperanza de que todo te está saliendo excelente. Gracias a Lian y a Valevisión por abrirnos las puertas de su casa para esta casa que es Miss y Mister Turismo Miranda de 2019. Pues sí, Salían, como tú lo dijiste, fue un trabajo arduo de más de un mes con 17 candidatos, nuestra coreógrafa Alejandro, un trabajo de hormiguita buscando la ayuda, todo eso, porque estamos claros que hacer un evento de calidad en una situación país tan difícil cuesta. Entonces, bueno, aquí estamos llevándole el Miss y Mister Turismo Miranda 2019, el primero de muchos. Muchísimas gracias por seguir apostando y seguir aportando a nuestro país, seguir haciendo eventos de bellezas, pero con propósito, seguir haciendo y surgiendo el talento, sin duda alguna, de toda Venezuela, pero en especial de Miranda. ¿Tú crees que de verdad nos podamos traer la corona o la bufanda Miranda en el Mister Turismo Venezuela? Yo creo que va a haber back to back. Yo creo, esta noche se ha hablado mucho del back to back, sí, que yo creo que se va a dar porque la palabra tiene mucho poder. Cuéntame unas sorpresas que tengamos en la noche de hoy en el evento, por favor. Ya me contaron el opening que va a ser de flamenco, la Miss Turismo Venezuela me contó que va a bailar, pero no me dijo en dónde. Entonces tú también me tienes que contar algo. Bueno, les puedo dar la sorpresa que hoy no solo entregaremos la banda de Miss Miranda, sino tenemos otro estado por entregar. O sea que la franquicia del Miss y Mister Turismo Miranda va a tener dos participantes en el concurso regional nacional, no puede ser. ¿Y cuál es ese estado? No te lo puedo decir, nos vemos en el evento. Bueno, ustedes entonces no se pueden despegar de las pantallas de Valevisión para que se enteren de este y todas las sorpresas que les trae el gran evento del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Por aquí, por Valevisión. Así culminamos la alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Pero antes quiero agradecerle a mi diseñador de esta noche, el valenciano Israel González, @isragons, y por supuesto a mi makeup encargada, @jessy.vas04 y @makeup_bzla. A todo el equipo de producción de Valevisión, muchísimas gracias por llevarles a ustedes, como siempre, lo mejor de lo mejor. Yo soy Salean Silva y para mí ha sido un placer acompañarlos en esta alfombra roja del Miss y el Mister Turismo Miranda 2019. Nos vemos en la próxima. ¡Muah!